En 1961 nacía Todd McFarlane, un artista, diseñador y escritor de cómics. Sus primeros trabajos pudieron verse reflejados a finales de los 80 e inicios de los 90 en Marvel Comics. Por aquellos años se hizo muy popular entre los aficionados por la renovación que le dio a Spider-Man. Había cambiado totalmente el estilo del personaje gracias a su capacidad para dar mucho dinamismo y sensación de movilidad a los cómics que dibujaba. Además de crear junto a David Michelinie uno de los antagonistas más queridos de Spidey, con este me refiero a Venom. Pero no todo era color de rosas, ya que Todd estaba descontento con su trato en Marvel, no por temas monetarios, sino por cuestiones creativas. Es por eso que decide marcharse. De hecho, cuando salió quiso registrar los derechos de Venom, pero no lo dejaron. Sin embargo, en 1992, y tras dar un paso al costado en Marvel, decide fundar junto a otros creadores la compañía Image Comics, con la idea de que los artistas puedan publicar sin tener que vender su derecho de autor. Ese mismo año, McFarlane le da vida oficialmente a Spawn, un personaje que había creado en su adolescencia, aunque en esos años 70 no tenía la apariencia que conocemos hoy en día. En su primer número rompió récords, con 1.7 millones de ejemplares vendidos, y aunque no consiguió mantener ese ritmo de ventas, se convirtió en un personaje enormemente popular gracias al nivel narrativo de la historia. Esto conllevó a que se hagan figuras de acción, serie de animación y hasta una película. Esta última no salió muy bien que digamos, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos con algo que sí salió bien, la serie de televisión transmitida por la cadena HBO en mayo de 1997. Los primeros intentos por llevar el cómic de Spawn a la pantalla chica fueron infructuosos, ya que los productores que se acercaban a McFarlane querían convertir el programa en un show dirigido al público infantil. Al autor nunca le gustó esta idea, pero por suerte apareció HBO y le dijo: "Yo te banco, Todd, hagamos un programa dirigido para los adultos y te quiero a vos haciendo el prólogo de cada capítulo". ¿Qué haría usted si al momento de morir, una voz en la oscuridad le diera la oportunidad de vivir de nuevo? ¿Tiene la respuesta? Y ahora Spawn, así que apague su luz. Así que manteniéndose fiel al cómic, tanto en historia como en diseño, y cuando digo diseño, uff, si la serie de Batman del 92 les pareció oscura, esto lo supera y con creces. La animación es muy buena, con un estilo saturado de sombras y colores vibrantes al estilo de X-Men y SWAT Cat, pero con el agregado de sangre y desnudos por doquier. Se dividió en 3 temporadas, con 18 episodios en total, que duró hasta el año 1999. Historia. El teniente Al Simmons es asesinado por su compañero de escuadrón, a quien conoceríamos con el nombre de Chappell, bajo la orden de su jefe, el director de la NSA, Jason Wynne. Han pasado 5 años y Simmons regresa a la Tierra, como un ser llamado Spawn, quien habría hecho un trato en el infierno con el demonio Malevolgia. Un pacto simple. Al se convertiría en un general de su ejército a cambio de volver al mundo de los humanos con el fin de ver a su prometida Wanda Blake una vez más. Pero acá había una pequeña trampa, ya que él volvería no con su cuerpo mortal, sino como un engendro del demonio. Su humanidad había quedado atrás. Es así que entre sus vagos recuerdos tortuosos, un callejón de comunidad de marginados sociales y los consejos de un viejo llamado Cogliostro, quien más adelante descubriríamos que él también solía ser el general de Malevolgia, pero con la diferencia que gracias a su magia pudo escapar del contrato con este malévolo ser, ya que en sus tiempos pasados era conocido como el hechicero más grande de la Tierra, el Gran Merlín. Por otro lado, a pesar de que Spawn tendría este viejo hechicero a su lado, deberá combatir con sus instintos de venganza, además de un antagonista enviado para que lo vigile, un demonio que bajo la forma de un payaso infernal conocido como Violator, el cual es enviado con el fin de tentar al antihéroe para convertirlo al lado oscuro completamente. El hilo conductor de la primera temporada es sobre el asesino serial de niños Billy Kincaid, quien es hijo ilegítimo del corrupto senador Macmillan, además de contar con la investigación de los detectives Sandburg y Twitch William. A su vez, Macmillan está siendo manipulado por Jason Wynne para pelear la presidencia de los Estados Unidos. La viuda de Al, la abogada Wanda Blake, descubre evidencias que revelan la relación entre Kincaid y Macmillan, por lo que su vida, la de su esposo Terry y su hija correrán peligro. En este primer arco, digamos que es un thriller político complejo en el que Spawn
es un pseudo protector de la familia de Wanda, aceptando que no puede recuperar su humanidad así como así, y que sus acciones tienen consecuencias severas en el mundo de los humanos. Aunque la trama principal es la de Billy Kincaid, otros personajes clásicos de los cómics hacen su aparición conforme la serie se va desarrollando. El líder mafioso Tony Twist, quien también está involucrado en el complot de Jason Wynn, el sicario Cyborg Overkill y Ángela, un ángel cazador de engendros del demonio. La segunda temporada retoma líneas argumentales planteadas en la primera, pero por desgracia no la de Ángela. En ese entonces empezaron los pleitos legales entre su creador, Neil Gaiman y Todd McFarlane, por los derechos del personaje. Esta segunda parte tuvo muchos problemas durante la producción. La misma cadena HBO ordenó que se reescribieran varios capítulos y que se grabaran nuevos diálogos. Se centraría en el enfrentamiento entre Chappell y Spawn, aunque el hilo conductor es el lote de armas que Simmons habría robado a la NSA. Jason Wynn aprovecha la confusión para vender armas de maneras clandestinas a ejércitos de países enemigos de los Estados Unidos. Terry, que me olvidé de nombrar que es el mejor amigo de Spawn, descubre los negocios ilícitos de Wynn y es inculpado por los mismos, lo que lo obliga a huir de su casa y vagar por las calles de Manhattan, huyendo del equipo de mercenarios que Wynn ha puesto tras él. Acá se abandona casi por completo la narrativa de superhéroes para dar paso a las leyendas urbanas y el relato de horror. Spawn se convierte entonces en una especie de ángel vengador. Ninguno de los villanos clásicos de los cómics regresa para la segunda temporada, a excepción de Chappell, quien al descubrir la identidad de Spawn se vuelve completamente loco. Aunque también hay una breve aparición del payaso infernal, quien pacta una alianza con Jason Wynn. No solo la historia y los temas se vuelven más sórdidos y más oscuros. También lo hace el diseño de arte. Los escenarios están pintados en hermosos y complejos claros oscuros, y los planos detalles se utilizan para realzar lo horrorífico de algunas secuencias que fueron dibujados con lujo de detalles. En cuanto a la tercera temporada y lamentablemente la última, vemos el desenlace que provoca la traición de Jason, la cual es descubierta y es destituido como director de la NSA, y perseguido por diferentes instancias gubernamentales. El matrimonio de Wanda y Terry se desmorona y nuevamente él debe huir de su casa, pero esta vez planea vengarse de Wynn, quien al verse acorralado se esconde en el barrio chino, donde busca un objeto de poder místico incomparable, la máscara de Genghis Khan. Al ser rechazado por esta como su portador, Wynn secuestrará al único hombre que puede saber cómo usarla, el antiguo mentor de Al Simmons, el mayor Forsberg. Por otro lado, Coligliostro trata de convencer a Spawn para que renuncie al ejército del infierno y le enseñe a usar sus poderes ocultos en el traje. Simmons acepta y al dominar estos poderes logra tomar la forma de otros, y al que no saben para qué usó esta nueva habilidad. Se transforma en Terry y le hace el amor a Wanda por última vez, dejándola embarazada. Y con esto se arma un quilombo bárbaro, ya que Maleborgia va a hacer lo imposible para obtener ese futuro niño obra de la semilla del general del infierno. Paralelo a eso, el detective Twitch investiga los asesinatos en los callejones y descubre la relación entre Jason Wynn y el corrupto jefe de la policía Banks, cosa que le cuesta una bala en su cabeza. Pero tranquilos, este gran detective no muere, aunque queda con amnesia temporal, y no puede identificar a su ejecutor, conllevando a que todos crean que Spawn lo hizo. Posterior a eso, se descubre que la periodista presentada en las temporadas anteriores, Lisa Wu, es una guerrera del cielo encargada de cazar a los engendros del infierno, mejor conocida como Jade. Sin embargo, ella empieza a dudar sobre su misión al notar que Simmons todavía conserva algo de humanidad. Miren. Como que en esta última etapa del programa le metieron un poco de todo. La trama se iba para todos lados, había muchos hilos que querían conectar, pero que a la vez no lo hacían. Meten con calzador y casi sin presentación a la personaje de la vampiro Lily, quien en su pasado era una cazadora del cielo, pero luego de ser violada por un engendro termina convirtiéndose en esta criatura. Como que trataron de meter a la tercera temporada todo junto en vez de haberlo hecho en las dos anteriores. Y me refiero que se centraron tanto en esto que al final las historias no terminan de cerrar. El desarrollo de Jay fue casi nulo. De la noche a la mañana se termina conmoviendo con Spawn y decide no matar, sacrificándose para salvarlo de las fuerzas del cielo. En cuanto a la resolución del atentado de Twitch, lo mismo. Se recupera como si nada del balazo a la cabeza y atrapa al corrupto Bank junto a su compañero en un abrir y cerrar de ojos. Y sobre lo que Simon deja embarazada a Wanda, bien gracias, olvídense.
esto no se resuelve, queda en la nada. Yo no sé si se iban a hacer más temporadas y su resolución se plasmarían ahí. Cuestión que no sucedió. Los últimos 6 episodios, a pesar que fueron más dinámicos que los anteriores, terminó en un mejunje de cosas sin resolver. La razón para la cancelación del programa nunca ha quedado del todo claro. Los índices de audiencia nunca se desplomaron como en otras series. Tampoco crecieron, dado que tenía su público fijo. Pero parece que HBO en 1999 había cerrado su división de HBO Animation, dejando Spawn como su única producción animada. O sea, que básicamente la cancelaron por el cierre de esta división que se encargaba de las animaciones, dejándonos un terrible cliffhanger. Pero bueno, si tenemos suerte, algún día la finalizarán. Pasemos con su doblaje a Latinoamérica, el cual fue realizado por el estudio Candiani de México. Spawn fue interpretado por Víctor Hugo Aguilar. Solo quiero ir a casa. Ahora muévete o te muevo. Cogliostro por Ricardo Lezama. No recuerdas. Eso no importa. Lo que aprendas ahora es lo importante. El payaso del infierno por Hermán López. De acuerdo. Ella fue el único amor de tu vida y lo único importante para ti en este pequeño universo repugnante y podrido. Jason Wynn obtuvo su voz de Salvador Delgado. Escuchen, Macmillan, vamos a aclarar esto ahora. No se trata solo de usted y yo. He investigado que usted tiene amigos y familia. Wanda Blake por Gabby Wheeler. Todo esto me molesta demasiado. Como sea, ¿cuándo es la próxima? El detective Sam Burke por Eduardo Borja. ¿Qué demonios sucede en este callejón, Twist? Twitch Williams por José María Iglesias. Señor, el rumor es que estaban rastreando algo muy alto, un escándalo mayor. Es todo lo que se sabe. Shade por Rebeca Patiño. Soy un soldado, como tú. Tenemos un deber. Y Terry por Roberto Mendiola. Encuentra a Saiyan, detective. Descubre quién se llevó a mi pequeña. Además de esta versión animada, unos meses antes tuvo una adaptación en la pantalla grande, pero fue muy mal recibida tanto por las críticas como el público en general, dado a su trama infantilizada, algunos cambios en sus personajes y los pobres efectos especiales que presentaban algunas escenas. Solo algunas, porque había CGI que para esos años 90 estaban muy bien realizados, pero el presupuesto y el tiempo para estrenarse aligeró la producción y algunos quedaron muy pero muy mal. Si desean ver con mayor profundidad curiosidades sobre esta película, les recomiendo el canal de L2B2, que ellos hicieron un video excelente sobre ello. Spawn es un personaje encantador para los niños y jóvenes, por eso antes de estas dos producciones se elaboró un videojuego para NES en el año 1995 y posteriormente en 2003 la PlayStation 2 sacaría Spawn Armageddon. Como cierre, déjenme decirles que el futuro de este engendro del infierno es un poco incierto. En 2015, su creador Todd McFarlane dijo que estaba preparando el guión para una nueva película de su personaje, supuestamente interpretado por Jamie Foxx, pero todavía no está todo confirmado. Además, que está planeando 2 series animadas, una apuntada al público adulto y otra a los niños. Así que, bueno, gente, esto es todo por hoy. Disculpen la demora, pero ando medio atorado con mi trabajo. Les deseo muy buen finde y nos vemos en la próxima. Chau.